Por tu culpa se murió mi hermana, ¿sabes? Así que ahora vas a morir y esta te va a mirar. No, por favor. ¡Quieto ahí! ¡La mano está arriba! ¡Quieto! ¡Te queremos vivo también! Brindemos. Por nuestro héroe. Salud. Vos fuiste a buscarme y arriesgaste tu vida, Bruno. Yo no me voy a olvidar nunca de eso. ¡Sos como tu madre, puta y falopera! ¡Inservible, hijo de... Pará, yo... Papá, hijo de puta. Te juro. Me quisiste matar. Por favor, pará. Ahora te voy a matar. ¡No, vos! ¡Volvete! ¡Soltá, hijo de remil puta! ¡Soltalo! Agarrá la plata y andate a la mierda, hijo de puta. Y la próxima vez te voy a agarrar yo y te voy a abrir como una mojarra. ¡Andate ya de acá! ¿La podés cortar? ¿Te enteraste de todo lo que pasó? ¿Sabés lo que pasó con Rogelio? Sí. Bueno, ¿me podés respetar? ¿La podés cortar? Ah, ¿qué te agarro la culpa ahora? El otro forro no me da bola a mí ni al hijo y vos ahora te preocupás por él. Bueno, pero a mí sí me da bola. ¿Entendés? Se está preocupando por mí. Me siento zarpado. Lo mejor es que vos luches por tu familia y yo por la mía. Adiós, Rita. Chao. Más allá de que estemos en pareja o no, más allá de lo que esté pasando, yo quiero avanzar con esta adopción. ¿Qué pensás, que estoy loca? No. ¿Me mirás así? No, no pienso que estés loca. ¿Y entonces por qué me mirás así? Es que no lo vas a hacer sola. Lo vamos a hacer juntos. ¿Qué? Eso sí. Ay, perdón. No, no, está bien. Me emocioné. Lo entiendo perfectamente. Quiero pedirles un nieto. No va la pancha, no. Yo tampoco voy. Prepará la valija o prepará un buen abogado y vas a tener que trabajar con estas grasas toda la vida para pagar el agujero que te voy a hacer. Tremendo agujero que te voy a hacer. Permiso, ¿se pueden correr, por favor? ¿Cuánto yo le debo a la Virgen? ¿Qué? Todo lo que ella hizo por mí. Mira todo lo que yo le recé para encontrar la amante. ¿Y dónde está? Y que yo no voy a estar ahí en el festejo. No, bueno, está bien. Yo lo que digo es que me parece peligroso. Que Lautaro a mí me parece un tipo peligroso. Yo pienso que hay que encontrar un punto medio. Porque vos tenés razón. Lauta es peligroso. Pero ella no puede dejar de hacer todo en la vida por este tipo. Es el que organiza todo. ¿Cómo querés que no venga? ¿A vos te parece que le importa a la Virgen a él? Rita, ¿vos estás bien? Sí, estoy bien. Basta ya. Bueno, listo. Eso es lo importante. Si a vos te molesta que yo esté acá, yo me voy, negrita. Vos tenés que estar en la otra punta. ¿Sabes dónde te vas a meter este palo en el culo si te me acercás? ¿Escuchaste? Pues yo vine acá a cocinar por el barrio, por la Virgen, por mi amiga, no por vos. Ay, qué difícil, Lorenzo. Perdón. Padre. Cuando estamos solos, decime, Lorenzo. Qué chipa. Pinta que tiene eso, ¿eh? Ricazo les quedó a las chicas. Chicas, ¿quieren chipa? No, ahora no. Ay, muy bien, Loli. Acá. Ahí tenemos. Yo para. Para todo el mundo. Yo para todos. Chipa. Yo quiero. No. Chipa. ¡Urepa! ¡Urepa! ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, antes que nada, quiero agradecerles por su presencia, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados por el barrio. Pero estos pequeños y grandes encuentros a la vez nos demuestran que podemos vivir en paz y armonía, porque nos tenemos uno al otro. Vanessa. Esto demuestra además que las fuerzas que nos unen son más genuinas que las que nos desunen. Agua, por favor. También quiero agradecer la tarea magnánima del señor Lautaro Villalba. El Lauta, como lo conocen. Gracias. Con el cual tenemos diferencias, grandes diferencias. Pero de las diferencias surge la idiosincrasia también. Él solo trajo la Virgen hasta acá y no solo eso. Además, estuvo en la organización de la comida que vamos a disfrutar hoy. Y por la Virgencita de Cacupé, que la fiesta es ella. Bueno, esto me da pie para entregarle el micrófono nada más y nada menos que al Padre Lorenzo, que vamos a disfrutar. Bravo, Padre. Su bendición. Gracias. Bueno, hoy es un día de fiesta para el Peñalosa porque recibimos a Nuestra Señora de Cacupé del Paraguay. Pero también es un día donde recordamos un montón de heridas, un montón de cosas que pasaron, que lastimaron a la gente de este barrio y que dejaron su huella. Hoy trajimos acá a la Virgen de Cacupé para que la alaben y la veneren,
pero sobre todo la trajimos para que abran sus corazones y reciban la paz que la Virgen nos ha traído. Señora protectora del pueblo paraguayo y de quienes te veneran, te pedimos que derrames un manto de paz y de amor sobre este barrio y sobre su gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Os armaste todo esto para decirnos que querías ser abuela, mamá? Sí. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, simplemente que no tenemos 15 años. Ah, si tuvieran 15 años no se los pedirías. Está bien, perfecto, pero es como una situación un poco incómoda, digo yo, no sé. Ay, pero chicos, por favor, ¿qué tiene de malo? Y son un matrimonio, están en la edad justa. Y vos, Miranda, tenés que apurarte un poquito, digo, por... Yo honestamente no lo pensé. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí, hasta ahora, no sé, me pasaron tantas cosas en la vida que... Bueno, quizás un cambio rotundo no viene mal, ¿no? ¿Por qué nunca pude tener una relación como vos con papá? En cambio, lo miro a Constanzo ahí al lado en la cama y lo único que puedo pensar es en el día en que vos y yo nos quedemos con todo. Ay, siempre fuiste tan buena escuchando. Tan buena consejera, tan... Mátalo. ¿Y entonces? ¿Qué dicen? Bueno, como te dije, no lo pensé. ¿En serio? Es que nunca lo hablamos y un poco inmaduros también, ¿no? Ah, bueno. Sí. Maduren, chicos, maduren. A mi abuela. Hola, amor. Hola. Ay, perdón. Es que bueno. No traje todo, pero bueno, voy a ir trayendo a poco. Yo te preparé el cuarto de huéspedes. Me pareció lo más apropiado. Dale, conozco la casa perfectamente igual. Ok. Me pareció buena idea tener cada uno nuestro espacio, sí, ¿no? Sí, para así. Ir de a poco, ¿no? Sí. Con lo único que no vamos a poder ir de a poco es con el juzgado. Tenemos Entiendo. Que llamar hoy. Sí. Me da miedo que empiecen el proceso de vinculación con otra familia. No, está bien. Hoy mismo llamamos, si querés, esperamos a Mati, ya que está al tanto de todo. Dale. ¿Qué te parece? Tiene que estar por llegar. Esperemos que sí, ¿no? Sí. Que... Increíble. Míralo. ¡No! ¡Volviste! ¡Qué linda sorpresa! Hijito. Te extrañé. Yo también, ¿eh? Bueno, bien, Lautaro, te felicito. Buen trabajo, ¿eh? Igualmente. Ojalá que esto ayude. Muy lindo discurso, padre. Muy conmovedor, muy conmovedor. Gracias, Charo. Gracias por venir y por estar acá. Gracias a vos. Ella es Charo, la hermana de Lola. Ah, ¿la hermana de Lola? Sí. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, los dejo. Dale, padre. ¿Cómo te llamas? Lautaro. Ah. Rogelio. Sí. Padre, lo que disfrutamos su palabra, sinceramente, se nos cayeron a media. Muchas gracias, muchas gracias. Todo esto está hecho para que la gente disfrute. Sí. Exclusivamente, para eso. Bueno, hay que tener en cuenta la organización también, ¿no? Ni en Suiza. Ni en Suiza. Me tiene que ayudar. Estoy desesperado, gente. Tiene que ayudar a esa gente. Qué cagada te mandaste ahora. ¿Qué pasó? Así. ¿Todo bien? No, sí, todo. Se le junta el ganado. Ajá. Viste, negra, al final el Lauta ni se acercó. Sí, pero no cantemos historia. Yo igual ando con el palo porque le tengo un cagazo. Sí. Igual en el día de la Virgen no quiero armar quilombo, porque también... Te llega a acercar y estamos nosotras. Tranquila. Sí, Rita, siempre te vamos a apoyar, ¿sabes? Gracias. Rita, tú hoy no te preocupes, que hay que disfrutar que la fiesta salió hermosa, ¿no? Sí. Y aparte acá en el Peñalosa, las mujeres siempre vamos a estar unidas. Ay. Un brindis. Dale. Chicas, quedé un poquito de agua, estoy muerta de sed. Ay, no, agua justo se nos acabó ahora. No, pero bueno, podemos ir a buscar con Coca al bar. Dale, vamos. No, voy yo. ¿Segura? Sí, están todas haciendo cosas y yo no estoy haciendo nada. Lo mínimo que puedo hacer, obvio. Bueno, ay, te puedo pedir que les avises en el bar que metan un cajón de cerveza así se enfría para más tarde, sí, ¿no? Hecho. Sí, yo lo mando a Alan que los traiga. Dale. Los mando con el... Gracias. Bruno, ¿estás muy a full? Sí, un poco. ¿Cómo estás, Charo? Bien. No, te quería pedir unas aguas y unas gaseosas y las chicas me pidieron si podías poner a enfriar unas cervezas. Dale por hecho, sí. Ahí pongo todo. Sí. No conocía a la Virgen esta paraguaya. Ah. Qué divina, ¿no? Qué hermosura con ese pelo rojo. Sí, dicen que es hermosa. Ay, igual, sí. Sabes que yo me lo voy a perder porque me tengo que quedar trabajando. Qué pena, Bruno, que te lo pierdas. Porque de verdad, se está viviendo un clima tan lindo. Sí. La gente tan unida. Estoy muy impactada. Sí. Sí, la verdad, yo también estoy un poco impactado, ¿sabes?
¿Por qué? ¿Por la Virgen o por mí? No, por vos. Por el cambio radical que tuviste después de todo lo que pasó. Gracias, sí. La verdad que tengo un muy buen terapeuta. Y también puse mucho de mí. Ya no tengo nada que ver con esa mujer avasallante y desesperada que vos conociste. Te mereces una persona que piense en vos, que seas lo primero en la vida de esa persona. Y que también se deje cuidar, como me cuidaste vos a mí. Porque te acordás que me salvaste la vida. Para mí fuiste mi ángel guardián, Bruno. Acá está todo. Gracias. Bruno, te quería contar, no sé por qué, pero me dan ganas de contártelo a vos con respecto a lo que estábamos hablando, sí. Que cada vez estoy más convencida con la idea de entrar al noviciado. Está bien, está bien. Mira, creo que cualquier cosa que te haga feliz y que te haga estar en paz, me parece que está bien. Sí, sí, todo esto que viví me movilizó mucho y vos tenés mucho que ver. Porque no te olvides que vos me salvaste la vida. Gracias, Charo, gracias. Igual, lo que hagas a partir de ahora, vos tenés que estar agradecida a vos. Y a Dios, porque la segunda vez, la vida, me la salvó Dios. De eso estoy segura. Ay, qué pesado. ¿Querés que te ayude? No, está bien. ¿Sí? Hay una más. ¿De verdad? ¿Podés? Sí. ¿Sí? ¿Estoy lista? ¿Nos vamos? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué? Con el tema del viaje le iba a preguntar a los arcanos una cosa, pero dije no. Lo voy a decidir yo y lo vas a decidir vos porque vos sos parte de este equipo. Importante. Entonces, vamos. Ayúdame. Pero si ya está decidido que el viaje vamos juntos. Sí, es verdad. Está decidido. Pero hay un problemita. Y Silvia me dijo que era una incordia que vos viajes por la incomodidad de tu embarazo, que era peligroso, ¿no? Pensando en vos, por supuesto. ¿Pero qué va a ser peligroso si yo estoy embarazada, no estoy enferma? Aparte, yo puedo parir en cualquier hospital del país. Y en todo lado hay hospitales, hay médicos. Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Y yo pensé lo mismo. Y yo le dije lo mismo. ¿Y sabes qué le dije? De última, ¿viste? Porque, ¿viste? También, dije, tengo que defender. Supuesto. ¿Sabes qué le dije? Mira, escúchame una cosa, Silvia. ¿No viaja la pancha? Yo no viajo. Ese es mi hombre. Me encanta, mi amor. ¿Y qué te he dicho? Que no. Que no, porque... Bueno, me dice, esa es tu decisión. Me dice, no hay ningún problema. Llamo a los abogados, vos tenés un contrato firmado y yo te corto la respiración. Que ni se le ocurra acercarse ahí, mira. Sí, bueno, ¿y qué crees? Yo no sé qué hacer, Conchita, porque realmente es un tema ese. Bueno. No te quiero dejar, ¿viste? No, pero vos, Emma, tenés que ir. Vos tenés que ir, mi amor, y tenés que disfrutar de tu gira. No. Vos tenés que disfrutar tu gira, es tu sueño. Volver a tu carrera, recuperarla. Yo te voy a esperar. ¿Sabes qué? ¿Qué? No voy nada a la gira. Pero nada, no voy, me quedo acá, no me muevo. Ay, ¿en serio me lo decís? Sí, totalmente. No te me importa nada la gira, me importa vos. Vos solo que me importa. Así que ya está, decidido. ¿Y qué vamos a hacer con la Silvia? ¿Con qué? ¿Con ella qué vas a hacer? No importa, no, que sea lo que sea. ¿Sabes qué? Por primera vez. Quiero hacer las cosas bien, porque este lo decidió, ¿entendés? No lo decidieron las cartas ni los vecinos. Así que sea lo que Dios quiera, pero yo no me quiero perder el nacimiento de mi bebé ni el crecimiento de la panza de mi amada. Tan lindo. Sí, yo en eso la tengo bastante clara. ¿Así se puede llamar a Changuita? ¿Cómo? ¡Clara! Sí, te amo, Clara. Sí, mi vida. Charo. Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí, estoy muy bien. Estaba rezando. No es que esta virgen es tan hermosa que me llega hasta lo más profundo de mi ser. ¿Sabes
Salió todo bien, ¿no? Sí. Sí, hermoso. Salió todo bien. Igual estamos acostumbrados que acá en el barrio estas fiestas siempre salen bien. Para mí fue muy inspirador. Quiero aprovechar que están los dos porque les quiero dar una noticia. Ajá. Ya está. Ya lo decidí. Voy a entrar al noviciado. Quiero ser monja. ¿Estás segura? Sí, segurísima. Sí, ya está. No lo quiero dilatar más. Siento el llamado y quiero estar cerca de la iglesia. Y quiero que usted, padre, que sea mi guía. Que dejemos que fluya todo. ¿Te parece? ¿Que fluya qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Despertaste, dale. Estoy, pará. ¿Por qué me amarreás? ¿Qué te pasa? Y bueno, sí, porque dormís como un tronco, flaco. Hace una hora te estoy despertando. Bueno, pará. El bar está solo. ¿Qué haces acá durmiendo? Estoy durmiendo. ¿Qué querés? Mucha pelota, ¿qué te pasa? Y nada, te quería decir que llamó Tulio. Eso, que ya consiguió el repuesto de la heladera, no sé qué. Bueno, una buena, ¿no? Sí, por la mitad. ¿Por qué por la mitad? Y sí, pues se tiene que quedar allá. ¿Allá dónde? Si lo mandé a Maswich, nada más. Es re lejos eso. ¿Cómo? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué acá nomás? Bueno, se quedó sin guita. Pagó el repuesto, el viaje. Con toda la plata que gastó, hubiese comprado una heladera nueva. No, siempre la culpa la tengo yo. Si no fuera por mí, no hubiese conseguido ese repuesto. A precio bajo, la heladera la perdemos. Bueno, tenés razón. ¿Qué? Sí, claro que tengo razón. Sí. Te hago el desayuno, dale. ¿Querés? Ah, me estás pidiendo perdón ahora, ¿no? Deja de pelearme, ¿no ves que ya se me pasó? Ya está, bueno, está tú. Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Desayunas con nosotros? No, me veo bañando. Chao. Bueno. ¿Qué pasa con este? ¿Se levanta así o todo bien? Se levanta con el pie izquierdo, no sé. Y bueno, pasa que no todos se levantan contigo al lado, ¿eh? ¿Qué tal el desayuno? Desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo. Vamos, dale. El padre es lo mismo que el hijo. El hijo es lo mismo que el padre. El padre y el hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Chata, vamos hasta ahí, porque te vas a enredar, si no. Sí. Igual la Santísima Trinidad es casi lo más complejo de entender del catolicismo. Sí. Una vez que lo entendés, ya está. ¿Entendés? La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Amén. Teresa. Te estás leyendo la Biblia completa, Charo. Sí, estoy estudiando muchísimo. Sí, andá un poquito más despacio igual, ¿viste? Te podés atorar con tantos conceptos, como empacharte. Es verdad. Tranquila. Ay, padre, me habla con una claridad, le entiendo todo a usted. Bueno, me alegro. Yo creo que estamos por ahí, me parece, ¿no? Sí, digo, sí. De no empacharte y eso. Sí, sí, aparte está bueno que me vaya bajando la información. ¿Cómo estaba tu hermana? Ay, la verdad que mal. La veo tan pachucha. Y es muy raro verla así, ella, con lo fuerte que es. Con la energía que tiene, ¿no? Sí, pero bueno, ya va a estar mejor. Bueno, mandale un beso. ¿Está? Ah, sí. Estás mirando. Ay, perdón. No sabía que estabas ocupada. No, por favor, yo me retiro. Bueno, hasta luego, padre. Que Dios la bendiga. Chau, Charo. ¿Cómo va? Salió de una granja. De una granja, no, es la hermana de Lola y la estoy preparando para entrar al noviciado. ¿La hermana de Lola? Sí. ¿Para un noviciado? Uh-huh. Qué gana, por favor, tan jovencita, tan bonita. ¿Por qué? ¿Qué otro digo? Mundo posible, lo nuevo, supongo. Bueno, escucha, sentate, porque te va a gustar lo que te voy a contar. Traje, no una oportunidad, la oportunidad. ¿Qué ¿me oportunidad? ¿Entendés? ¿De qué?
se comunicó conmigo un canal de cable muy bonito que está interesado en saber lo que hace la fundación acá, en el barrio, Peñalosa, además de las carencias que tiene la villa. Está bueno, buenísimo. Igual me imagino que les dijiste que yo no tengo tiempo de eso. ¿Por qué no me ayudas a limpiar el nombre del laboratorio que está tan vapuleado? Hay otras maneras de limpiar el nombre del laboratorio que no me voy a decir. Tu mamá consiguió la nota, no le puedes decir que no. Con la destrozada que está con lo que pasó. Pensá que es una buena forma de visibilizar lo que pasa acá en la villa. La gente lo va a escuchar, va a ayudar. Sí, sí, no. Eso es verdad, sí, tenés razón. Bueno, perfecto, lo tomo como un sí. Eso es un sí. Sí, dale, sabes que tengo razón. Dale, sí. Es hoy a la tarde una nota muy buena. Hoy no, hoy no se puede. Son cinco minutos. No. Pensé que Lola y Vivi podían, con lo carismática que son. Sí. Podían dar 5 minutos. Lola no creo que pueda. Yo no termino de entender lo que le pasa a Lola. ¿Por qué se siente mal, por eso no puede. Se siente mal, es eso. Ok. ¿Una gripecita, algo tranquilo? Sí, en principio sí, no se sabe todavía qué tiene. Bueno, pero sí, dale. ¿Es un sí? Sí. Sabía que lo ibas a decir. Gracias. Dale. Ay, chicas, qué mala pata de Lola enfermarse justo ahora. Ay, yo le extraño tanto a la gorda acá en el comedor. Pero, ¿no sienten así su ausencia, como falta ver su energía? Ay, sí, ojalá que se recupere pronto, pobre. ¿Por qué no llamó al médico? Y porque ella dice que es algo así nomás y que se le va a pasar. Pero hace una semana que lo tiene. Sí, además teniendo la salita en el barrio. Sí. Bueno, chicas, porque ustedes ya saben cómo es Lola. Cabeza dura. Es que ella dice una cosa y ya no hay forma para sacarla. Toma. ¿Está rico el café, doñita? Delicioso, Francisca. Qué bueno. ¿Y el tuyo, Mati? Mati. Déjalo. No te va a dar bola. En otro lado, anda. Sí. ¿Cuándo vas a traer a esa chica a la casa? ¿A esa chica? Me encantaría conocer a Sofía, ¿no? ¿Sofi? Sí, justo estoy hablando. Sí, sí, se te nota. O sea, la cara de felicidad que tenés. Me encanta. Estamos empezando, pero sí, me gusta. Y a mí me gusta que te guste. Al fin traes a alguien hacia la casa. ¿Así cómo? Así, de tu círculo de amigos, que tenga tus hábitos, que pueda salir contigo, que vaya al mismo club, que, no sé, que hagan las mismas actividades. Eso te va a llevar un montón. Alguien de buena familia. Buena familia. Uh-huh. ¿Sabes lo que quiero decir igual, Mati? Sí, y mejor lo dejamos ahí. Ay, bueno. Dios. Hasta juega la Play, Sofi. No puedo creer que te encontraste una chica que juegue la Play con vos. ¡Sos tremendo! Buen día, Francisca. Buen día, doctor. Buen día. Buenas noches. Buenas noches, tenés razón. No sé qué me pasa, pero estoy durmiendo muchísimo y muy profundo. Estás viejo, eso pasa. ¿Viejo? Sí, bebé viejo. Y sí, te tengo en la pieza de al lado y se escuchan todos tus ronquidos. Bueno, me merezco un poco de descanso, ¿no? Eso pasa también porque la habitación de huéspedes es la mejor de la casa. No entra luz, no hay sonidos. Es bárbara para descansar. ¿Doctor, va a querer café? Sí, por favor. ¿Postre de Rogel? Ah, sí, pero comprado, porque ya con la panza no puedo hacer nada. Vos tranquila, ni te preocupes. Lo voy a probar. Acordate que tenemos que ir al juzgado. Sí, claro. Cada vez más cerca de mi hermana. Pero tranquilo, el proceso es largo. Pero es hermoso que él ya esté queriendo conocer a su hermana. Sí, claro. Es conmovedor. Bueno, me voy. Tengo una ceremonia, un festejo, bodas de plata, etcétera. Termino y nos vemos en el juzgado. Dale, ¿sí? Nos vemos ahí. Perfecto. Rita. Vos que sos tan compinche, Lola, ¿por qué no le insistís para que vaya al médico? Y sí, tenés razón. Bueno, por duodécima vez le voy a insistir y vamos a ver si me hace caso, porque ella es cabeza dura, ¿vos sabés cómo ella es? Sí. Oye, Negrita, ¿y del Mati no sabes nada? Ay, no. Hace días que no me responde nada. Y yo le mando así sticker y eso, y no nada. Eso es meme, eso nada me responde. Está bien, pero seguile mandando. Sí. Tío, llámalo. ¿Por qué no lo llamas? No, porque no quiero quedar como una vieja pesada que le llama. Ay, pero ¿cómo vas a quedar como una vieja pesada? Si lo extrañas, llámalo. Es normal que lo quieras llamar. Sí, pero yo tampoco no quiero forzar tanto. Voy a esperar que él me llame, por ahí si necesita algo de usted. ¿Sabes que por eso sos tan amiga vos con Lolita? Porque las dos son cabeza dura, viejo, ¿eh? Llámalo al nene. ¿Puedes dejar eso que vamos a llegar tarde? Mando este mensaje y estoy. En 40 minutos tengo cirugía. Mando este mensaje, dale, mételo. Vale, déjame que lo contesto porque si no quedo mal. Quedo mal. El enamorado, dale. Dale que te voy esperando afuera. Mete el hijo. Dale. Chao, Pancha. Chao, Mati. Rita, ¿qué ha pasado? Hola, Panchita, ¿cómo estás? ¿Cómo va a estar esa panza? Ay, acá cada vez puedo hacer menos y vos sabés que la doñita acá me tiene al trote. No puedo hacer menos. Ay, me imagino, sí. ¿Y vos que me llamás, Rita, que me andás extrañando? Sí, un poco sí.
Bueno, en realidad, al que le extraño es a Mati. No te enojes, ¿sí? No, que me voy a enojar si por fin sos honesta, sos sincera, tanto que me has mentido. Vos sabés que, Panchi, yo hace rato que no sé más nada de Mati. No me responde ningún mensaje. Yo le mando así videos, memes, chistes, stickers nuevos y nada, nada, no sé. ¿Sabe por qué anda tan silencioso el Mati? Ay, no, no me asuste, Panchi. ¿Qué pasó? El Mati anda empanacado ahí, enamorado de una chinita. No, ¿de quién? Sí, una chinita que he conocido ahí en el club ese donde va él, viste, ahí una tal Sofi. No me diga, en serio, vos sabés que no me contó nada, che. No te me vas a poner celosa ahora, ¿no, Rita? No, ¿qué me voy a poner celosa? No, a mí me encanta saber que mi hijo está enamorado, que está pensando en una chica, que está romántico, no sé. Sí, anda ahí. No sé, que tiki-ti-tiki-ti-tiki con el celular no ha comido ni el rogel ni nada. Ay, Pancha, no sabes el alivio que me da, porque ahora recién entiendo por qué él no viene más por el barrio y eso. Yo me asusté, pensé que pasó algo, pero ahora que me decís esto, está todo bien. Claro, anda feliz ahí el Mati. Me gustaría que no esté tan perdido igual, ¿verdad? Y venite vos, Rita, ¿cuál es el problema? No me parece, Pancha. Ya sé, vos no te querés cruzar con la doñita, pero no te preocupes, la doñita no va a estar acá, porque se va con el doctor al juzgado a las 4:30, ahora hace no sé qué cosa que escuché recién. Así que no va a estar, vas a estar vos sola acá con el Mati. Ah, y sí, tenés razón, puede ser una oportunidad. Claro, venite acá, hacemos una merienda y ahí lo ves. Dale, 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 nos vemos, te dejo porque tengo que ayudar acá en el comedor. Nos vemos a esa hora. Besos, Panchita. Chau, chau. Ay, ¿qué pasó? Mira, ¿qué pasó? Lo voy a ver esta tarde. ¡Ay, bien! ¡Ay, no, ya vi! ¡Yo te dije! Hola, perdón, si interrumpo. Vivi, ¿qué haces? Bien. Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Quería hablar un segundito con vos, de la fundación. Bienvenido seas de vuelta, ¿eh? Mi hermano. Puta, qué rico sentir nuevamente ese olorcito picantito de Peñalosa, carajo. Por suerte la plata hace milagros todavía, compadre. Por suerte no, weón. No solamente por la plata que le diste al policía. Yo no tengo nada que ver con ese asunto. Estaba libre de polvo y paja, weón. Más bien, gracias por ayudarme con ese policía, weón. Lo que tú ordenes, mi causa. No salió barato ese trámite, pero ya que chucha, pe. Somos lo que somos, somos papá. Somos lo que somos, causa. Ahora más bien, adelante como el elefante, causa. Puta, qué rica actitud, papi. ¿Qué tienes en mente? Puta, lo primero que hay que hacer es reclutar nuevas personas, ¿no? Sobre todo para reemplazar a la Rafa. Ya está, pe. Tengo un par de puntas en la cabeza. Tú tranquilo, déjamelo a mí. Puta, ese aún tiene para rato adentro, para rato. Y si llega a salir por haber sapeado, mejor que se quede adentro, porque si sale, se va directo al infierno, causa. Conche su madre, ¡vamos! Bueno, llegó la enfermera Charo. Gracias. Te traje el desayuno. Pero la verdad es que estoy revuelta. No sé si quiero comer algo. Pero no te conviene no comer porque te vas a sentir peor. Mira, es un té con una tostadita. Más que es un té con una tostadita, pero yo lo veo y ya me... Vas a ver que te va a hacer bien. Dale, tómalo. El té seca, dale, tomá. Sí, bueno, voy a probar. Lo que pasa es que no quiero faltar más allá, Rincón Escuela. Quiero ver si me levanto y intento ir, qué sé yo, por los chicos, más que nada. ¿Qué tenías que dar? A ver. No, estamos viendo lengua, viste que... Sí. Tomar a sujeto, predicado. Modificador directo, indirecto. Sí, sujeto tácito. Te cubro yo. Ah, ¿vos? Sí, pero yo. Vos no sos maestra. No, ya sé que no soy maestra, pero soy buenísima en lengua. No, bueno. Dale. No, pero los chicos no te conocen, hay que tener paciencia. Pero vos no tenés paciencia. La estoy ejercitando, la paciencia, y justamente esto me va a venir bien para ejercitarla. Dale, sí. Lo importante es que no se atrase, no importa si soy maestra o no soy maestra, sé de lengua. Sí, es cierto. Los voy a tratar re bien, me van a querer, vas a ver, soy re simpática. Bueno, está bien, voy a aceptarlo. Muy bien, gracias. Ahora toma el té, sí. Ponete fuerte, lo importante es que vos estés fuerte. Yo vine a sumar, sabelo, en serio. Gracias. Mirá lo que es esto, va a estar zarpada esta batalla, mirá. Sí, ya sé, pero es en Rosario, ¿cómo hacemos? Bueno, no sé, va gente de todos lados, hay que ir, boludo, dale. Pero es mañana encima. ¿Qué cosa hablan? Nada, que tenemos ganas de ir a una batalla que es mañana en Rosario, pero no tenemos un peso. ¿Y qué tiene que ver la plata? Lo que están hablando, la plata no tiene que ser ningún impedimento. ¿Qué voy, chacho? ¿Qué hago? Voy a dedo de última. No, te llevo yo con la chata. Porque llega hasta allá. Pues cerrá el culo, pendejo, la chata va desde Tierra del Fuego a la Quiaca, se la banca, no te metas con la chata. Escuchame una cosa. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no? Mentira. No, sí. ¿Un capuchacho en serio me vas a llevar? Obvio. Oh, buenas. ¿Qué pasa acá? ¿Todo bien? Que me voy, vieja. Va, nos vamos en realidad, ¿o no? Bueno, sí, nos vamos.
¿A dónde van si a ir? Si llega la chata, lo vamos. A Rosario. Basta con la ¿a chata. Rosario? Sí. A la batalla. La llevo yo. ¿De verdad la llevas vos? ¡Nos vamos, loco! Hey, ¡adiós! Y no sé qué van a hacer algo de los gallos. No sé por qué. ¿Qué hay más gallos en Rosario que acá? Gracias. ¿Qué? Gracias, chacho, por llevarla hasta Rosario. La verdad que... es importante. A ella le va a marcar un montón que vos la lleves hasta allá y... A mí también me va a marcar. Hay un antes y después de mi vida también, después de este viaje. Es el primer viaje que ella tiene con su papá. Sí. ¿Sabes qué lindo va a ser? O sea, ¿te imaginas? Mirá, mirá qué trío. Mirá qué trío en el viaje. Mi hija. Yo. Y la chata, ¿entendés? Este, es mejor imposible. ¿Qué? ¿Te haga algo de comer? Para llevar un pan con manteca. Un termo con té. No. No, 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 gracias igual, ¿eh? Pero en la Panamericana hay un postito de bondiola, va, espero que exista. Todavía me voy a clavar un sanguchito o cuatro, no sé. ¿Quieres que te haga un potrecito, un flan? No, no, venden queso dulce también. Gracias, igual, muchas gracias. Vos veniste a ver a Lola, ¿no? Sí, porque desde que no está Noé, yo me siento responsable y es raro. Así que quiero verla a ella. Bueno, está bien. Gracias por llevarla a la nena. Ah, todo bien, todo bien. Está despierta, así que le va a venir bien. Se va a poner muy contenta que viniste. Bueno. Y... bien, la voy a ver entonces. Dale, o sea, me voy a trabajar. Nos vemos. Chacho. Sujeto tácito, no les hables porque no, se van a marear. Tomaste de una vez, ahí llegó Vivi. Oh, hola, Vivi. Amiga. Hola. Oh, te extraño. Nosotras también, no sabes cómo te extrañamos. Sí. Pero bueno, acá estoy, qué sé yo, un poco mejor. Con mi hermana la enfermera que me cuida. Lo mínimo que puedo hacer. Menos mal, yo tenía miedo que me digas que no. ¿Que no? ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, es que... ¿qué? ¿Qué? Vienen de la televisión. ¿Sí? Vienen de la televisión a hacernos una nota. Bueno, por el tema de la fundación, todo lo que la fundación hace para nosotras, ¿viste? Claro. Entonces a mí me parece bien que estés vos. Vos hablando. Vos estás formada ahí, sabes bien lo que hay que decir, de qué manera. A mí me parece que sí. Es tu lugar. Va Lorenzo, vos... Bueno, gracias por todo lo que me decís, pero la verdad que yo no te puedo prometer eso, porque de verdad, Vivi, me siento mal, no sé si voy a poder. Pero, ¿qué? ¿Pero qué comiste vos distinto? ¿Por qué hace tanto tiempo que estás así? Hola, Santiago. ¿Qué haces, Charo, acá? Necesito algo que la deje fuera de combate a mi hermana por un tiempo. Que la deje zombie. ¿Fuera de combate? ¿En qué sentido? Nada demasiado fuerte, obvio. No la quiero matar. Quiero que la debilite. Que le impida hacer las cosas que hace. Que la corra un poco de su lugar y así poder ocuparlo yo, que tanto me lo merezco, ¿no? ¿Se te ocurre? Bueno, déjame pensar. Algo se me va a ocurrir, seguro. No, pero no hay tiempo para pensar porque lo necesito ya. Bueno, yo te lo traigo ya. Perfecto. Pero te vas a tener que esmerar un poquito, ¿no? Por supuesto. Todavía no viste nada. Que no sé. No sé qué comí. Pues comí lo mismo que vos. Sí, ¿no? ¿Comieron las dos lo mismo o vos algo vencido, algo capaz así? Capaz son las defensas. ¿Qué? No, digo que si comimos lo mismo, capaz son las defensas, pero no, no sé. Sí, no puede ser, pero es raro. No sé. Che, qué grosa la madre que se nos va para Rosal. Sí. ¿Qué tal, ¿eh? Viola, va a terminar esa combe, ¿eh? Sí, una gana de ir, tengo, te juro, pero no tengo un mango. No, yo tampoco, ¿eh? Pero me lleva Chacho en la chata. Ah, ¿qué opinás? Che, paren, ¿podemos ir todos o no, de última? ¿Ah?
¿Otra? Sí. Yo me resumo. Yo voy también. Yo resto de sí. Bueno, para festejar unas birritas. ¿Birrita? Listo, yo la pago. Una birrita. ¿Invitamos? Dale. Me da un poco de miedo. ¿Vamos? Che, yo no quiero ser ortiva, pero me parece que Chacho te lo dijo para que vayan ustedes dos solos, tipo padre e hija. Ya sé, no lo pensé, yo sé. No, estoy seguro igual. No sé si da que caiga con Ortiva. Bueno, ya fue, me la mandé, ya está. ¿Qué le pasó a Oscar, viejo? Le hicieron un fondo de ojo. Tiene las pupilas como una lechuza. Pasa, imbabé, tenés goma. Dice que no ve una goma. Bueno. Pero ya se te va a pasar, Gil. Ya te dije, normal. Está todo bien, Oscar, no pasa nada. Es un fondo de ojo, boludo. Bueno. Agárrame, ponte dañame, porque no vayas a hacer cosas que me caigan. No, me apreté, porque no somos novios tampoco, ¿viste? Cada día más linda vos, Lucy, ¿eh? ¿Qué te pasa? Sos tan pajero. Me hablo. ¿Cómo te diste cuenta que eres ella? Ese perfume es inconfundible. El perfume del amor. El perfume del amor. Mira vos. El perfume del amor. Una nueva. Qué tinchado, güey. ¿Lomito? ¿Qué haces, loco? ¿Qué andas haciendo por acá? Quería hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar con vos. Con Wilson te tenemos una propuesta. ¿Wilson? ¿Tu jefe? ¿Y ya salió? Probaron su inocencia. Mátela. No me interesa nada de usted. Escucha, causa. No te cierres a las nuevas posibilidades. Ya sé que no paras más con Jonathan. Y queremos darte la chance de que formes parte de nuestra banda. ¿Vos me estás cargando? ¿Trabajar por ustedes? Pero ni pedo, boludo. ¿Qué estás diciendo? Compare, escucha. La tajada que te vas a llevar es mucho más grande que la que te llevas con esos muertos de hambre. Eso te lo aseguro. Hermano, yo estoy en otro mambo ahora, loco. Yo estoy rescatado. Yo ya no estoy más en esa. Así que no me jodas, loco. Déjame comer tranquilo. Está bien. Pero pensátela. Porque esta puede ser tu oportunidad para dejar de ser un pobre de mierda. Y ahora que estás de novio... Mira, hermano. Yo puedo ser cualquier cosa menos traidor. Así que por tercera vez no me rompa los huevos. Tienes muchos aires para ser un vendedor ambulante de mierda, causa. Si no te la tomas de acá, esto va a terminar mal. Está bien, causa, tranquilo. No te maricones. No pasa nada. Pero pensátela. Y si cambias de opinión, nos vas a ver. Te esperamos con los brazos abiertos. Rajá, dale. Amigo. Dale, rajá, dale. Mano de mierda. Mucha tu madre. ¿Qué pasa, Gil? ¿Qué onda vos? ¿Qué hacías con los peruanos esos de mierda? ¿No te vas a vender? Alto ruchi sos. Dejá la boludez, Roy. Ya me conocés, volá. Estoy caliente. Decime la verdad. ¿Qué hacías con Robin ahí, con el pelotudo ese? ¿Qué te estaban diciendo? Me vino a hacer la cabeza para que me vaya con la banda de ellos. ¿Escuchaste lo que te estoy contando? Lo saqué cagando, boludo. ¿Todo bien? ¿Qué te debo, maestro? ¿Qué tenías? Una mila, papa frita y la gaseosa. $600. ¡Sagaciosa! ¡Mi careta que resultaste canario! ¿Sabes qué? Recatate todo lo que quieras, pero no seas pancho, ¿eh? Tené cuidado. ¿Por qué tuvo un novio, una novia, un caballo, un burro? ¡La fila que tengo, pelotudo! ¡Vos sos la madre Teresa de Calcuta de esa hora! ¿Me das una birrita? No me puedo dejar así de caliente, señora. Nosotros somos fuego, nosotros. Entre vos y yo no pasó absolutamente nada. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo que nada, señora? Yo diría que pasó todo. Se incendió. Se incendió todo, señora. No me digas señora. Le calienta. También a usted que le diga señora. Se le prende fuego todo. Está mi marido en mi casa. Te pido, por favor, que no me llames más. Lo único que falta es que se entere que... Se entere el fuego que fue esa cama. ¿Cómo prendimos fuego esa cama, señora? Usted y yo. No me llames más, por favor, te pido. Señora, ¿está ahí? Me cortó. Negrita. Salí de acá, lejos. No te me vayas a acercar, no te acerques. Negra, para un ratito, le estoy trayendo una plata. Salta ahí. Quédate con él. Es un desodorante eso, mi amor. No pasa nada, ¿sí? Agarra la plata. No quiero tu plata. Pero tío, me está yendo bien con no te vayas a acercarte, digo, Julia. Llamar a la policía, escuchaste, vos tenés la perimetral. No quiero tu plata. Esa amiga me está hiriendo. Ahora que no estás trabajando en lo del doctor, esta plata te va a venir bien. Agarrá, mi amor. No quiero tu plata, ya te dije, no necesito. ¿Entonces estás trabajando todavía en lo del doctor? ¿A vos qué te importa lo que yo estoy haciendo? Te voy a meter este palo en el culo. ¡Andate, más policía! ¡Policía! ¡Hola, policía! No te acerques. Agarra la plata vos, Lola.
Dale, gorda. ¿Estás bien? ¿Te tocó? ¿Te hizo algo? Me quiere sacar información del doctor y tengo que estar con un palo. ¿Qué con eso? ¿Qué rompehuevo? Deja eso ahí ahora. Tranquilo. No, por si acaso, por si viene para... Ay, me van a sacar el corazón del cuerpo. Ay, gorda. ¿Y vos cómo estás? Yo, qué sé yo, no sé, negra, me asusta. Te veo un poco pálida, gorda. ¿Eh? No me siento bien todavía, te juro que no puedo ni estar parada. Bueno, pero vos te tenés que ir al doctor, gorda, porque eso no puede ser así, no me hago un dolor de panza. ¿Por qué una indigestión? Tengo nada más, negra. ¿Cómo nada más? No, mira si es una piedra en la vesícula. Ay, no. Mira si es una apendicitis, te explota por dentro y estás teniendo todo explotado, tipo ese que la agarra todo el apéndice y explota y se va toda la tripa y te puedes morir. ¿Entendés lo que te digo? Mira si es úlcera sangrante. Pará, negra, mira si que tenés todas esas cosas. No tengo nada, me siento mal. Ya está, pero no voy a ir al médico por una pavada. Entonces, andá y que te cheque el doctor Pablo de la salita, que tanto jodimos con la salita. Está bien, pero el Pablo atiende cosas graves, ¿no? Esto que es una pavada. Bueno, pero vos sos importante para el barrio, ¿verdad? Tenés que estar bien para tu alumno, mira, no te está yendo a la escuela y no. Pues no está bien, yo te prometo, si mañana me siento mal, voy. Ahora me voy a quedar acá y voy a estar tranquila. Sí. Pero hablemos de otra cosa, ¿no? Contame vos, ¿cómo está? ¿Qué pasa con Marta, que está bastante desencontrada? ¿Qué pasó? Dios mío, todavía no sale el susto de este estúpido que... Pelotudo. Se fue, habla tranquila, ¿qué? Bueno, y Mati anda chongueando, Gina, con una nena chuchi. Anda, Gina, está en una, como dicen ellos. Y por eso lo que anda desaparecidito, sí. Ah, bueno, tiene a quien salir, no deja títere con cabeza, ¿no? Sí, no, y a mí salió así de lindo, lindo. Porque yo, cuando era joven, era así, la misma carita. Pero, ¿sabes lo que pasa? Ahora me dijo Pancha que él va a estar a la siesta y yo le quiero caer con algo, una sorpresa, algo, y irme a visitarle, así que le voy a poder ver. ¿Pero si te cruzas con el doctor? No, va a estar. Le pregunté y parece que tiene algo en el juzgado, no sé qué cosa, y entonces quiero aprovechar este momento para verle a mí. ¡Oh, muy bien! Me pone muy contenta, tenés que disfrutar. Sí, ¿verdad? Sí. Andate con el palo. Sí, con el palo, sí. ¿Sí? ¿Qué haces, pendejo? ¿Dónde estás? Vení que te extraño, dale, llámame. Dale, pasate por el comedor. Sí, llegó ropa de tu talla y comida. Yo termino una caja y te lo dejo tu nombre, ¿sí? Dame bola, Gil. Dale, Alan. Anda ahora, que te están esperando. Chau, boludo. Al fin llegaste. Te estábamos esperando hace un rato, ¿eh? Dale un besito a tu hijo que no te ve. Está dormido. Me organizé en el laburo para comer con vos, así que no perdamos tiempo en discutir porque yo como y me rajo. No, ¿cómo que te rajás? ¿Por qué te rajás? No, yo te necesito. Bueno, ¿qué? ¿Estoy en otro lado yo? No, está bien, sí, pero no por 5 minutos, Rogelio. A ver, ¿qué? No, en serio, te necesito en serio. ¿Qué? ¿Te acordás que te dije el otro día que tenía que acompañar hoy a mi tía al médico? ¿Te acordás? Me acuerdo. Porque no me escuchás nunca lo que te digo, no registrás. Una tía nueva que apareció. No, la misma tía de siempre. Te dije, me dijiste que sí, todo, la tengo que acompañar al médico. No la puedo dejar en banda ahora. Me acuerdo. Escuchame, es un rato, ¿lo puedes cuidar, Iván? Sí, un rato, porque yo no puedo hacer niñero todo el día. No es niñero, es de padre. Es un rato nomás. Bueno, pero ¿sabes el día que tengo? Bueno, dale, pero... ¿Un rato? Es un rato, Rogelio. Dale, bueno. Sin problema. Buenas. ¿Cómo es, humor? ¿Mejor? Sí, mejor. Pasa que sin café no puedo arrancar, ¿viste cómo es? A mí me pasa lo mismo. Escuché una cosa, estaba pensando. Vos estabas investigando a los peruanos, ¿no? Sí, pero dijiste bien, estaba. Va, estuve un tiempo encima buscándole algo en concreto, pero no encontramos nada, así que quedó ahí. ¿Bueno? Hace un rato quisieron enganchar a un pibe acá, en el bar, ahí en esa llamesa, así. Ah, bueno. Sí. Y la verdad que me rompe un poco las pelotas, ¿viste? Porque un pibe se estaba rescatando. No, sí, estos tipos son la peor mierda que hay en el barrio. Sí, porque el pibe está rescatado de verdad y esto le están encima así como mosca, ¿viste? Me parece que hay que hacer algo. ¿Y qué tal? ¿Te pintó el justiciero? No por justiciero, loco, pero yo quiero ayudar, ¿viste? Quiero que se dejen de romper las pelotas con todos los pibes, no solo con este. ¿Y ayudar cómo? ¿A qué te referís? Los peruanos quieren este lugar. Siempre lo quisieron, el bar. Porque quieren hacer la tranza acá. Lo que yo podría hacer es liberárselos y lo enganchamos. ¿Qué decís? Mira vos, mi cuñado es gente encubierta. Sí, no sé si es gente encubierta, pero quiero hacer cualquier cosa para echarlos a la mierda. ¿Pero vos estás dispuesto a hacer eso? Sí, ¿por qué? Y puede ser muy peligroso. Pero estoy con un policía, ¿qué me puede pasar? La verdad que me encanta que me visites tan seguido, Charo, aunque me sorprende un poco. Necesito que me des un poco más del medicamento que le dimos a mi hermana. ¿Más? ¿Qué pasa? ¿No funcionó lo que te di? No, sí, funcionó. Te he hecho una momia. Pero necesito aumentar la dosis. Pero ojo que puede ser peligroso, ¿eh? Sí.
Sí, pero es solo por hoy nada más. Necesito que esta tarde no se pueda mover, que no se pueda levantar de la cama. ¿Sí? Bueno, tenés que tener cuidado porque si subís mucho la dosis durante mucho tiempo, puede quedar catatónica. No, no es la idea. Ok. Si hasta ahora le diste 5, ahora dale 10. Pero no exageres, ¿eh? Porque corre peligro la vida. Y te lo digo en serio. No, no, claro, no. No, la idea es inmovilizarla, nada más. Bueno, vos sabrás. Pero mi deber es advertirte. Obvio. Quiere darle una lección, porque se cree la reina de la Peñalosa, la estúpida insulsa. No soporto eso. Bueno, gracias. Sos un encanto. ¿Qué pasa? No vas a pensar que esto es gratis. Hoy te toca doble sesión, ¿eh? Bueno. Yo creo que es importante que hablemos del trabajo que hacemos en Rincón Escuela, ¿no? Sí, porque a veces piensan que lo único que necesitamos son insumos, cosas materiales, y a veces se precisan otras cosas. Sí, sí. Más que nada eso, que quede claro el mensaje de la educación. Sí, armarlo bien, que esté ordenado, ¿no? Y que, y que sea claro, de una forma, ¿no? Dígame si quieres. Yo me rajo, vieja. No, ¿por qué te vas a rajar? ¿Por qué no le servís un café? Yo no quiero café. Tomé un montón antes de venir. ¿No? Gracias. ¿Vos querés algo? Sí, yo quiero un café. Bueno, gracias. Bueno, ¿algo más quiero anotar? Si no, yo creo que con esto estamos. ¿Cómo te sentís vos? Estoy ahí, qué sé yo, no sé, como un poco débil en realidad. Pero bueno, tiene que ver con que estuve muchos días en la cama y eso. ¿Querés que suspendamos? No. ¿Eh? No, estoy bien, padre, voy a estar bien. Pero si te sentís débil, por ahí está bueno que suspendamos y... No hace falta. No hace falta suspender. Toma, vieja, no había café, te hice un té. Bueno, gracias. ¿Querés sentarte a charlar un poco con nosotros? ¿De qué? No. Ah, me quiere a la mierda. Dale, hijo, pues no digas así. No, pero por ahí se aburre llamando a nosotros, pobre. Estamos hablando de un tema que es un embole para él. Para que digas eso. No, bueno. No, está bien, ahí. Anda. Chao, nos vemos. Ya está. Chao, Cristian. Bueno. Terminamos. Sí. Evidentemente, claro está que no te querés quedar sola conmigo. Te entiendo, ¿eh? Perfecto. Está perfecto, lo entiendo. Para mí también es raro quedarme solo con vos. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué raro? No, bueno, raro por ahí no es la palabra. Sí, está bien. No sé para qué pregunto eso, porque yo entiendo lo que quiere decir. A mí me pasa lo mismo. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Vamos para la nota? ¿Está todo? Está todo. ¿En orden? Sí. Bueno, nada, yo me voy. Cualquier cosa, hablamos. ¿Vale? Sí. Chau, Lola. Chau. La calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida. Yo soy de la uno soy señor. Buenas. ¿Qué carajo haces acá? No entiendo por qué estás afuera tú. Porque yo no tenía nada que ver con la muerte de esa chica. Estoy Clint Eastwood. Fuiste tú. El Rafa me dijo que fuiste tú el que le dijo de encubrir todo ese crimen. Estás hablando hueva y media como siempre. Qué desgraciado que eres. Desgraciado. No lo puedo creer. Ya te has olvidado quién puso la plata para que pongas tu negocio. Eres un hijo de puta. No me vas a venir a decir. Raja de acá, Wilson. Sí, raja de acá. Sí, sí, mejor me voy. Lárgate porque me aburrí la novelita. Escúchame una cosa. Ahora que estoy libre como el viento y peligroso como el mar. Lárgate de acá. Voy a estar peor. ¿Aceptás o no? ¿Se puede saber a qué se debe esa recalculada brava que te has metido? Pedita prestada. Mucha guita. Y si no la devuelvo en tiempo y forma, más en mierda. Trato hecho, causa. ¿Qué carajo hacer? Pará. ¿Qué pasó? Para, ¿qué quieres acá? Pará, no hables. Chicas, ¿qué pasa? No me pasa nada, está todo bien. ¿No te das cuenta dónde te estás metiendo, boludo? No, sí, me doy cuenta. Tranquila, no pasa nada. No, ¿qué tranquila, no, boludo? No. Te pasa algo y yo me muero. Sí, ¿no entendés que yo te amo? Te amo, ¿entendés? Basta. ¿Jodiendo? Basta. ¿Qué te pasa? Basta, mi niña, no corta. No, no la corto nada. Ah, relájate, guachín. Rogelio está con el nene, me chupa un huevo. La Mili te engaña. ¿Qué? La vi a los besos con otro. La escuché decir, relájate, guachín, y disfrutá de mis besos. El Rogelio está con el Ivancito, dijo, me chupa un huevo, dijo.
No te puedo creer que tu noviecita te engaña. Sos pícara vos, ¿eh? Vos sos pícara. Para vos. Ven acá. Ay, no lo puedo creer. Sos igual a tu mamá, Mati. No, ella no es mi mamá. Es Rita, una amiga. Bueno, te la presento, ella es Sofi, mi novia. Encantada. Hola, Sofi. ¿Qué tal? ¿Qué estaban? Ay, doctor. Rita, disculpe. ¿Qué haces acá? Es que yo la he invitado porque, como usted va a estar en el juzgado hasta tarde. ¿El juzgado? Se me estuve esperando pasó. Una hora en el juzgado y vos estás acá. Perdón. Se me pasó. Rita, ¿qué haces en mi casa? ¿Comiste algo, no, además de las galletitas? No, todavía tengo un poco revuelto, mira si como y... No, ay, bueno, Flora, pero es al revés. Si no comes, te sentís peor porque estás débil. No. Un té. Un té. Ven. Bueno. ¿No tenés un espejito? Porque... Estar con vos es como estar en un parque de diversiones, mami. ¿Te parece divertido estar conmigo? Muy. Soy como la montaña rusa y los autitos chocadores, así, todos juntos. Ay, me haces reír. Bueno, gracias por cambiarme el ánimo, porque estaba re triste y ahora me estoy riendo. Se ve que tenés ese poder, Jonah. Bienvenidos a una nueva emisión de Contame Todo. Creo que lo que estamos haciendo es centralizar la ayuda. Lola. ¡Médico! ¡Llamen un médico! ¡Llama al médico de la salita! ¡Lola! Me dijiste que la medicación no le iba a hacer nada. Charo. Soy Charo, pelotudo, sí. Te dije que eran 10 gotas. ¿Cuántas le diste? Máximo 10, te dije. ¿Me podés contestar? Máximo 10, te dije. ¿Cuántas le diste? No voy a dejar que te la lleves. Voy a pelear para que se quede conmigo. Lola, yo te prometo que voy a pelear por vos. Voy a pelear por lo nuestro. Quiero que lo sepas.